大人たちは簡単に言うけど、私にとっての希望ってどこにあるの？Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a contar el capítulo número 11 de 22-7 en algún IG. En fin, después del último capítulo que nos pasó aquí de toda esa movida de lo de que se separa el grupo, que lo dijo el Muro-chan, en fin, un montón de cosas súper tristes. Sobre todo sabemos que a Nicole es la que más le afecta. Ya que sabemos que ella quería ser ay, de todas esas cosas, me empieza a decir todas esas cosas. Miu, Reika, empieza a rearse. Sakura quiere volver a su casa, dije su padre. Miyako ha vuelto a su casa. Akane también. Jun también. Todos han vuelto a su casa, ¿vale? Todos han vuelto a su casa, no se pueden quedar en el edificio. Se han vuelto a su casa. En fin. Bueno, vemos aquí la vida de cada una otra vez, a la vida normal, cotidiana. Jun, pues, no aguanta estar así, se van a cantar, la firman y todo, y nada. Hay gente que está súper en contra y dice que han vendido a sus fans, que la han traicionado, han metido una daga por la espalda, en fin, unas rayadas. La gente se raya, ¿vale? La gente se raya, y bueno. Lo que me gusta es que hubo unos comentarios que ponían: yo apoyo, aunque se separen, aunque ya no vuelvan, aunque vuelvan o lo que sea, yo siempre apoyaré 22-7. Eso es un verdadero fan. Los demás son mierdas. Los verdaderos fans siempre apoyan, hagan lo que hagan sus compañeros, sus miembros. Pero en fin, el caso. Bueno, que nos empiezan a hablar, Nicole y Miu. Bueno, Miu empieza a ser perseguida por los paparazzi, ya que es el centro, recuerda que es el centro del esto, no es la líder, pero es el centro. Luego la salva Nicole, en fin, empiezan a hablar, Nicole y Miu quedan en un restaurante, en un working falso, no sé, empiezan a quedar a hablar y dicen de que qué es lo más importante para ti, y bueno, en fin, que dice que va a aceptar otra compañía y nada, que puede que se lleve a miembros de 22-7 allí. Pues nada, empiezan, nos ponen el ending aquí, el primer ending que tuvimos, que por fin tenéis en este el de Ayaka, que es genial, pero bueno. Lo que decían, volvemos nos ponen el ending, el primer ending que hubo, el de Yume creo que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. En fin, nos lo pone y después tenemos una escena post-créditos en la cual nos ponen Nicole, empieza a ver un álbum y de repente nos mandan al pasado, en el pasado de Nicole está estudiando y obviamente se va a centrar en el pasado de Nicole y vemos a una chica y dice una sensei, por favor chicos sentados, nos vamos a presentar a una chica que se ha trasladado, que es nueva y dice preséntate, y dice me llamo Miu. Y hasta y ahí es cuando se conocen Nicole y Miu. Pero se conocen de niñas, pero ¿por qué Miu no la recuerda a Nicole? Esa es mi pregunta intensa. ¿Por qué no recuerda a Nicole? ¿Qué ha pachado aquí para que no la recuerde? En fin, capítulo número 11. Solo sigue la pista de eso. 22-7 disuelto debido al comando muro. La oficina de Jeep también ha sido cerrada y todos los miembros se han desmoronado. Que por cierto, Godakun se quedó en plan impactadísimo cuando leyó que tenían que separarse. No quería ser un idol. Aún así, no puedo enterrar la disolución. Nicole, que tiene más idolismo que nadie, está enojada con la situación. La infancia de Nicole fue una niña tan deprimente que nunca podría imaginar. Lo que cambió fue una niña que se había transferido a clase. Veréis. Y aquí es porque alguna gente ya me entiende. Porque tiene un poco de odio o desprecio a mí o Nicole. Bueno, esto ya nos lo explica un poquito aquí. Creo que no va a explicar ya lo suficiente. Creo que yo que ya va siendo hora que nos lo expliquen muy bien. Y nada, vamos a ver qué va a pasar con la historia de ellas, que parece ser que se van a reunir también, ¿eh? Bueno, aquí vemos a Nicole aquí, para que no la descubran quién es, en la calle, Nicole y Loli, imagino que está conmigo aquí. Aquí vemos a un amigo que kawaii, sigue siendo kawaii de niña, más todavía. Y aquí vemos una reunión de Akane, Yun y Reika, que están aquí, parece que se van a reunir todas, eso estará bastante bien. Y antes de ver avance, vamos a ver el capítulo 27, perdón, por el ruido, es que mucho ruido, ¿verdad? En fin, capítulo 11, aquí está. Simplemente seguí esa espalda, lo dice Nicole, obviamente. Y nada, bueno, aquí están las imágenes que puse, guau, o sea, que Muro-chan juegas con sentido de mujeres muy mal. Lo escribí mal y todo. Tristeza por separación 22-7, pena por todas. Ese fan que dijo que la apoyara de por vida es el mejor. O sea, que Miu y Nicole se conocen de niñas, pero ¿por qué Miu no la recuerda? Así que el siguiente capítulo se centrará en el pasado de Nicole y su relación que tuvo con Miu. Ok, ¿dónde está el comentario? Ah, que claro, aquí no hay ningún pasado de nadie, así que no lo voy a poner nada, en fin. Que llegando a tanta música, teoría, de que Muro-chan, no sé qué, 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 no s
Claro, todos seguían las normas de Muro-chan, que ese es el problema. Todos seguían a Muro-chan, las normas, no dilataban, no decían en contra, porque obviamente Muro-chan creó 22-7, pero bueno, pone, ok, llegando a tanto, mi única teoría es que el Muro-chan es una computadora que está programada para algo, tal vez para hacer grupos musicales, y todo eso es para interferir en la vida de personas que necesitan un cambio. Mi único soporte para pensar esto es que la atención de 22-7 subió bastante con toda la publicidad que de su separación. Así que a lo mejor es una estrategia de marketing básica, pero llevada a un gran extremo. La segunda opción la tiré por tirar, pero Goda siempre me pareció un tipo más sentimental de lo que parece, y siempre es así. Y a mí también me pareció, ¿eh? Y me di cuenta de que le dolió seguir las órdenes esta vez. Así que a lo mejor él también tiene un pasado triste, pero terminó trabajando ahí por órdenes del muro. Postdata, I love June for life. Así me gusta, pues. Solo ella, pero todas también. Todas de por vida. Así que Nicole tiene un pasado con Mew que no se acuerda. Meme, tenía el pelo. Ok, ya tengo la teoría porque la yo también la tengo. Me encantó este meme. Este meme fue lo brutal, por favor. O sea, contemplad este meme porque es que es increíble. 22-7 se disuelve. Miuchan, no me dejes. Oye, ¿cómo que se disuelve? ¿Y ahora qué hago yo con 30 CDs? Sabía que había apoyado a Cham Jam. Está bien pendejo, Jim. Está que es cierto, real. 100% real. Pero bueno. ¿Qué significa ese final? Pues pasado, a lo mejor. Es mierda. Ese comentario es mierda. Bueno, en fin. Nicorun. Perdón. Nicorun. En fin. Vamos a ver el avance ahora sí de imágenes. A ver qué tal. Vale. Vamos aquí a Nicole. Para empezar, vemos a Nicole como hemos visto en las imágenes de antes. Nicole caminando por la calle. Recordado el pasado con Mew. Es vergonzosa. Vemos que una Nicole vergonzosa empieza a recordar a Mew. Vamos a la percepción de Mew. Aquí es cuando se sorprende ella. Me interesa por ella. Vemos a una Mew tímida. ¡Ah! Estaba Mew de zorrito. Y Nicole es el... ¿Blancanieves? ¿What? ¿Qué novelas es? ¿Qué obra te has estado? Parecía Blancanieves y tú parecías un zorrito. Aquí un tanuki. Mira Nicole. ¡Ay, qué mona! Qué mona Nicole, qué mona Mew. No se recuerda, están las 4. Vemos a las cuatro reuniéndose con Nicole, no todas, sino a cuatro. O sea, las que hemos dicho antes, Reika, Jun, Akane y Mew con Nicole reuniéndose. Vale, ya, perdón. A ver, ¿qué más tenemos? Las fotitos que hemos visto este momento. Oh, un GIF, qué bien. Mew. En fin. Tiene buena pinta, vamos a ver qué va a pasar. Quiero que salga ya el juego, no sé si va a salir cuando acabe el anime, cuando empieza abril, no lo sé, a ver. Yo leí ocho rumores de que va a empezar en abril, otros de que cuando acabe el anime, otros en el server de, ¿cómo se llama? De Cuba pone en Spring de 2020, cuando ya estamos en primavera, obviamente. No lo sé, lo revisaré ahora más tarde, pero es que yo tengo ganas de jugar el juego, que no quiero que sea un preregistro ni nada, quiero jugar ya el juego, maldita sea. Pero en fin, esta vez no hay que contar mucho el pasado de nadie ni de nada, porque fue la disolución, fue como todos los miembros la superaron. Obviamente no pueden hablar de más con los medios de prensa porque no lo podía, tienen que seguir lo que le puso Muro-chan y todas esas cosas. Y no, nada más, fue... Todas estaban tristes. La única que no acepta a Nicole, obviamente, ya lo hemos dicho, Nicole es la única que no acepta de todo esto, pero bueno, ya veremos a ver qué va a pasar en el pasado de Nicole, qué la hizo cambiar, porque vemos que es una Nicole tímida, y Mew fue la que la lanzó para que no fuera tímida, para que tuviera un poco más relación, o sea que algo tuvo que ver, y eso que la hizo cambiar a Mew, porque también vemos a Mew que a Mew le impactó el piano, ¿sabéis? Que a Mew tiene miedo al piano, desde que tocó, o sea que tuvo que pasar algo ahí para que a cada una le cambiase su rol. Y para que como que Nicole tuviese un poco de medio odio con Mew. Así que ya veremos a ver qué pasar. Así que pues nada más. Ya sé que ha sido muy corto el capítulo. Otra vez lo suelo hacer 15, 12 minutos, 15, 20 incluso. Pero es que no había mucho que comentar. Esa separación y ya está. Pues a Nicole ya lo comentaremos a fondo. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Ahora sí. Vale. Hasta la próxima. もう見せていない